Difícil, allá en las torres algunas. Tienen otra parroquia ahora ellos, así que no voy mucho. No, porque inclusive esa parroquia la hicieron un poco. Ahí viven unos cuantos militares y para ellos yo hacía política, era medio comunista. Y tanto pincharon hasta que consiguieron que se haga otra parroquia ahí. Esa es de ellos, quieren tener su iglesia. Bueno, que la tengan. La solidaridad, eso me pareció esencial en la formación de los pibes que viven conmigo. Así iniciamos la cosa y de ninguna manera. Quedé más solo con perro, te digo, ¿no? Porque este asunto de los hogarcitos dirigidos por curas o monjas, lo primero que se busca es el subsidio, es decir, que el Estado te banque. Lo cual teóricamente puede tener razón, el Estado está también para cubrir esa. Pero lo negativo es para la cultura, la formación, la educación que le das a un pibe que recibe todo de arriba. No le enseñaste a pensar con las manos, a laburar, ¿viste? Eso aposté y sigo apostando hoy. Y en este momento, aparte de toda mi relación con la juventud universitaria, con mis alumnos, exalumnos, etcétera, una parte de toda mi actividad que es muy intensa y es muy grata, en la medida en que veo jóvenes interesarse por toda la problemática social, política, cultural, etcétera. En este momento estoy bastante entusiasmado con un proyecto de organizaciones populares autónomas. La idea que tenemos y que la estamos tratando de poner en práctica, mejor dicho, la estamos poniendo en práctica, es ir trabajando en función de un verdadero poder popular, ¿no? O sea, en una concepción de que el poder realmente esté en la base, esté en estos movimientos, y no en una cúpula, y no en una élite, ¿no? Pero ir a su vez creando estructuras, etcétera, que vayan haciendo que este poder a su vez se vaya organizando. Trato de estar donde está la gente luchando y me interesa dar un testimonio de iglesia. Yo quiero una iglesia que esté comprometida en la lucha popular, en la movilización, y creo que es un movimiento de liberación este de las marchas de los jubilados, donde los abuelos, yo ahora estoy jubilado también, además tengo 76 años, pienso que nosotros los abuelos hemos hecho punta. Ahora ya se fue extendiendo la lucha. Desde antes de la marcha siempre. La perseverancia que tenemos, ¿no? En seguir luchando por nuestra dignidad, ¿no?
Yo creo que como movimiento, bueno, cumplió una etapa. Creo que la semilla, lo que se sembró, etcétera, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, pero sigue vigente de otra manera, ya hay que replanteárselo. Y creo que esta es una cosa que me parece muy importante. No hay que aferrarse a las estructuras, a los movimientos, como si tuviesen que ser permanentes, ¿no? Porque por ahí cumplen una etapa, ¿no es cierto?, y ya no son más funcionales. Y entonces, lo que tiene que ser funcional son las ideas, son las fuerzas de transformación, que a su vez hay que repensarlas en una etapa distinta, ¿no? Quiere ser un laburo, que es el laburo pequeño, el laburo cotidiano, el laburo de mucha paciencia, ¿no? De lograr un cambio cultural en nuestra gente, ¿no? Que tenga confianza que aunque te estén apretando, te estén matando en este momento, vos podés, con otros que viven tu misma situación, podés hacer fuerza. Y se puede hacer fuerza. Yo me voy a morir con esa convicción, ¿no? Y el mensaje que manejábamos en ese momento creo que es válido. El proyecto, yo creo que hay que discutir es el proyecto. El proyecto de sociedad, esencialmente, no en los detalles, pero sí esencialmente, que manejábamos en los 70, sigue siendo válido. Nuestra crítica al sistema, que sigue siendo el mismo, recrudecido, al sistema capitalista, hoy hay que hablar de modelo, no sé por qué, y del neoliberalismo y todo lo que se quiera, pues una versión más del capitalismo, yo creo que es tanto, no, más, mucho más criticable que en esa época. Y por lo tanto me parece que hay que recuperar ideas, recuperar conceptos, recuperar experiencias, valores y vida, mucha vida de compañeros, ¿no? No creo que podamos olvidar, no solamente por sentimentalismo, sino por justicia, el hecho de que hubo miles de compañeros que dieron su vida por este tipo de ideales. No era una locura. Nos quieren hacer creer que fue una locura. No fue una locura. Pues mi actitud primera frente a eso, con todas las críticas, autocríticas que haya que hacer, pero suelo decir que no hay que confundir autocrítica con harakiri, son dos cosas completamente distintas. O sea, autocriticarnos sí, destruirnos no. Autocriticar para mejorar, pero no para olvidar ni para destruir. Hay dos cosas que cada vez me resulta más difícil discernir cuando un pecado es grave. Cuando viene alguien y me pregunta, padre, tal cosa es pecado mortal, digo, ¿por qué no te vas al carajo? Porque. Y segundo, que lo importante es que como cura a cada uno de los que Dios pone cada día pueda en alguna manera hacerlo un poquito más feliz. Y punto. Lo demás es secundario. Luchar después así para que el mundo no sea fabricante de pobres.